Ahí estamos, llegamos a Barranca, gracias al amigo Pete López que nos prestó su embarcación. Vamos a relevar, a ver qué pasa en este espejo. Hay buena info de buenas pescas, así que bueno, hoy nos toca a nosotros. Domingo soleado, hermoso, está soplando un poquito el viento, del noroeste como se esperaba. Así que bueno, creemos que vamos a junquear y ya se enterarán, amigos, de estos pescas. Buen domingo para todos. Vamos a ver qué pasa, vamos a por la fecha de plata. Vamos. Así que pronto lo veremos. Danito. Vamos, esto es pesca, papá. A relevar Barranca. Hoy come. Cortino, esta te la dedico a vos. Hoy come. Seguimos en Barrancas, hermoso domingo, ¿eh? Bueno, vamos, todos calcaditos los pejes, de medida. Filponera. Sí, señor, vamos. Tano Aguruza, de Metalúrgicas Aguruza. Bien, Tano. Ah, ¿sigue esto? Sigue la fiesta. Pique tras pique, pique tras pique, señores. Viene la zapatilla de Casu. Mirá, qué perro. Carnada. La carnada y hacer un filecito para ver qué pasa. Podemos hacer mojarra y filete de hielo. Viene abajo ese. Ahora la volví a bajar. Muy bueno, Guido, muy bueno. Mirá que está el chiquito. Mirá que toma. Muy bueno, papá. Mirá que toma, perro. Arriba. No se lo trae el suelo, ¿no? Bueno. Van apareciendo los buenos de Barranca. Más o menos la clavadita, ¿eh? Este es medio. Muy tragado, ¿no? Mamá, ¿cómo está? Vamos, Tano. Miró.
¡Vamos, Tano! ¡Mirá qué pescado! ¡Mirá, boludo! ¡Vamos, Tanito! ¡Se mató! ¡Matunga! Se mató. No importa, no importa. Lo pegaste. No hice comer. ¡No! No me piquen al medio. ¡Ah, sí! ¡Quién te pique! ¡Todo te pique! Bueno, amigos, una jornada hermosa en Barrancas. Hacía mucho que no la visitábamos, que no la relevábamos. La verdad que lo que dijo el Bebe el programa pasado era cierto, mucho pescado chico, hay que reconocerlo. Quédense con los de medida y con los buenos que están. La pesca nuestra fue bien enfrente al pesquero, en la zona de la escuela, en ese juncal, entre los dos juncales. Pasamos el primer juncal y antes de llegar al otro, ya con 50, 60 centímetros de profundidad, ahí fue. Brazoladas de 30 a 40 fueron lo que más rindieron. Mojarra viva, anduvo el filé también, a la tarde probamos. El pique bueno se dio hasta el mediodía, eso tenemos que decirlo. Así que bueno, pesquero Barranca, amigos, ni lo duden, una laguna difícil. Vale la pena probarla y vale la pena venir porque hay que laburar bastante. Hay que acomodar bien la embarcación, son dos o tres pejerreyes. Levantar el ancla, que te lleve el viento derivando y le vas buscando entre los claros de juncos. Se ve volar el pejerrey muchísimo, ahí creo que pasa lo mejor. No gareteamos porque el viento era fuerte y iba a ser un garete muy veloz y la verdad que íbamos a cruzar la laguna de norte a sur rapidísimo. Pero bueno, la verdad que rindió. Hacía mucho que no veníamos, era un desafío para nosotros que teníamos pendiente y bueno, esto es pesca, amigo. Más que recomendable, pesquero La Barranca. Sorprendido con las instalaciones. Las instalaciones, sí. Baños claro. De primera, muchas parrillas, mucha arboleda, iluminación, pantallas. Bueno, Paola y Bebe, la verdad que están trabajando muy bien. La familia Rupe en general. Y bueno, la verdad que un buen domingo con amigos. Hoy nos acompañó Julio Garín, el Tanito Brusa, Germán y que les habla de Julio Casagrande, de esto es pesca. Y hasta la próxima y vamos por más. Vamos por más. Bueno, estamos con el Bebe, propietario de Pesquero Barranca. Bebe, comentale a la gente más o menos las prestaciones que está teniendo hoy Pesquero Barrancas. Y bueno, ya le vamos a estar comentando y mostrándole la pesca que realizamos el día de hoy. Bueno, hola a toda la gente de Esto es Pesca. La verdad que bueno, lo que tenemos para ofrecer es alquiler de botes, bajada de lancha, hay alquiler de kayak, se bajan las embarcaciones particulares. Después hay pesca de costa, hay guías de pesca, bueno, tenemos baños con ducha y las parrillas, así que un poquito de proveeduría también, estuvimos filmando un poquito hoy. Así que bueno, ahí estamos armando un poco todo. ¿Cómo hace la gente para comunicarse con Pesquero Barranca? El celular es el 2241 57 69 66.
Y después, bueno, hay redes sociales como el Facebook, Instagram, está la página que es Pesquero Las Barrancas. Perfecto, bebé. Bueno, ¿y cómo ves que va a venir esta temporada de pejerrey? ¿Augura una buena pesca o no? Por sí. La pesca que hicimos hoy, cuando empiece la temporada, parece que va a venir mejor, ¿o no? Sí, la verdad que promete. Ahora está un poco activo todavía el pejerrey de 25, así el de medida justa, 25 centímetros, algunos no llegan, pero ya se está entreverando el pescadito que estamos estimando que pique después de que se venga un poco la fresca. Buenísimo. Así que nada, no, tenemos muchas expectativas. Dale, muchísimas gracias y bueno, esperemos volver prontito, bebé. Dale, nos gracias a todos pescas, como siempre. Muchas gracias. Bueno, Germacho, viejo. ¿Cómo te fue, hermano, vos? Bien, bien. Por ahora, algunos sacamos, algunos no. Algunos sacaron. ¿Con quién estuviste? ¿Cómo la pasaste? Dani. Allá está el Dani, mirá. ¿Cómo bien. Anduvo la lanchita? Hacía rato que no la usaba, ¿no? Hacía rato. Hacía como un año ya que... Como un año que no la ponía en marcha, que no la tiraba al agua. No. ¿Y Dani? ¿Cómo estuvo el capitán hoy? Bien, bien. No, lujo. Ay, venía sentado adelante de la lancha, parecía el Titanic, ¿o no? ¿Cómo le fue la pesca entonces? Bien, bien. Flojona. No, pero bien. Hay que buscar, está complicado. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Nosotros hacíamos eso, sacábamos uno o dos pescados y movíamos y así. Bien. Bueno, sí. Ustedes cuando se pegaron al lado de nosotros vieron más o menos cómo estábamos trabajando. Sí, sí. Nos salvó acá el.